Y el otro día vi un clip de Bad Bunny que se caía. No sé si lo habéis visto. Sí. Se pegaba un ostión en un concierto, improvisa bien, rollo, se pone a cantar en el suelo, o sea, se como que se resbala. ¿Lo has visto? Me suena haberlo visto. Es Yo he que... visto uno de un bailarín, que está un bailarín al lado suyo haciendo una pirueta y le hace, y él no va mirando y le hace la zancadilla sin querer y Hostia. se cae y el Bad Bunny lo coge al bailarín, le dice, bueno, mientras canta, rollo, no pasa nada, Me tal. dice, hijo de puta. Despedido. Sí, mira, ese es el fail. Y se queda ahí media hora. Al que te digo yo es más... O el de Karol G, tío, que se cae por las escaleras literalmente, ¿te tío. pasa eso? En ese momento tienes que decir, vale, ríete o quédate ahí tumbado. Claro, pero No, pero sobre depende, todo bro. porque además llevan un tipo de personaje como muy de divo y muy de diva, Ya, tal, no es lo ¿sabes? mismo, a lo mejor, que me caiga yo ahora mismo a que se Claro. caiga. Sí. No, pero Bad Bunny lo hace muy bien aquí. Karol G, es que claro, es diferente la caída de Bad Bunny que cae en el suelo que Karol G se cayó por unas escaleras de una pirámide, bro. O sea, es como para Sí, abajo sí, sí. y es, yo, vale, comparamos porque igual se acaba de reventar la cabeza, Exacto. ¿sabes? O sea, no sé si lo tenéis por ahí el de Karol G, creo que sí. Yo alguna vez me he caído fuerte o me he dado con una columna. Hace poco, en una sala que era muy bajita, me salí al público y cuando volví a entrar, en la zona del escenario no vi que había una columna negra. Era de... Todo estaba iluminado así, rollo oscuro y tal. Y fui a saltar y me la comí de frente, tío. Ahí está la caída de. Pero una cosa, ¿qué Sí, ostión? es un ostión. Pam, 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 Eso es pam. caerte de unas escaleras de un piso, me refiero, en plan. O sea, eso es un ostión de 10 Solo va una escaleras, tío. bailarina, ¿eh? Ayudarla. ¿Y te fijas? Todas las demás. Se ve increíble que Mira, vaya una y todas las demás sigan es un así. poco incómodo ahí, a lo mejor de la gente que esté trabajando, de qué hacemos, ¿sabes? Rollo, Claro, seguimos claro. el show, Y además con esas ayudamos. botas y unos tacones tochos, en plan, te puedes hacer un esguince muy tocho. Claro, Sí, 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 sí. joder, se da con la cabeza y El todo. de, el, hay uno de Travis Scott también, También que que es con se. el autotune, que Ya, se cae ahí. ¡ah! No le he visto a Increíble. ese, tío. La flame. Así se va Sí, cayendo, sí, tío. sí. ¿Y te has ido alguna vez al público? ¿Sueles hacer Sí, eso? todos los ¿Todos los conciertos lo haces? Sí. ¿Todos? O me bajo con ellos o a una barra que haya por ahí o algo, No, sí. un salto, en plan de escenario No, al de público. saltar lo he hecho alguna vez, sí. En ¿Y Granada lo te hice, en pilla París. bien? Sí. Sí. Por Es que suerte, vaya. Es que a ver, eso. realmente pillar te van a pillar, porque si te pillan tres y dos Bueno, no, los que no te pillen, también te te va a quedar un digo, lo ostión a suyo ellos. es avisar, ¿sabes? Sí. Un poco. No Pues le de caes encima repente un saltar. ¡Bomba! Y se tira para Claro. allá. Ojalá alguien se tirase de bomba, como de piscina, pa. Hay Se un coge vi así y se le cae en la cabeza a la gente, Hay un bro. vídeo de DJ Khaled tirándose al público y literalmente se escuchan a chavalas de fondo detrás suya aplastándolas el DJ Khaled, ¿sabes? Eso es que eso, literalmente que se Se tire escucha a Cali. la gente en plan, ¡no! Que se tire Cali debería ser considerado terrorismo, literalmente. Claro. Es un poco de hijo de puta, No me ¿eh? lo puedo creer. This ¿Está? bitch felt. No, a ver, ¿es este? This bitch A ver, a felt. ver, a ver, a ver. ¡Host! Ahora, Escucha, ese, pero. escucha. Lo demando, A ver, ¿eh? espera. Lo aplasta, ¿eh? Yo creo que fue. No, ¡Hostia! eso es un meme. Creo que fue el Rojo que se cayó hace una semana o dos, tío. Claro, pero el Rojo igual pesa 60 kilos, Ya, ¿sabes? pero. DJ Khaled, No, pero 320, que tío. se apartaron, bro. O sea, como que hay agujero. Ya. Pero yo no estaba. Porque la cosa es que hay muchas manos y mucha gente. Claro. Si no, ¿no? Tú, pero DJ Khaled necesitas, en plan, muchas manos, Mucha, bro. O mucha sea, gente. ¿cómo se No, DJ tira? Khaled no debe saltar. No. Es que es hijo de puta, bro. No, es verdad, no debes saltar. Yo... ¿Lo visteis en cuarentena? Sin el barbero y tal. No, No. no, tío. Flipa, hay una foto del DJ Khaled sin ¿En el plan con barbero ahí, barba todo o...? con lleno de calvas, ahí todo jodido, tal. ¿Qué El tío se dices? pinta el pelo. ¿Sí? Sí. Joder, una cosa, tú sabes mucho de DJ Khaled, ¿no? Sí, no sé. Me está A ver si tiene un sorprendiendo. tatuaje. Por aquí, DJ Khaled. With the best music. ¡Hostia! Mira, ¿ves cómo se lo pinta en la Tú izquierda? sí, parece la foto de cuando pillaron a Gaddafi, tío. Joder, Hostia, tú. está reventadísimo. Another one. Esperemos que DJ Khaled no vea este podcast.